¿Cómo están de ese lado? ¿Cómo andan? Recordamos que estaban todos en placa ya, ¿no? Todos los participantes pasaron a placa, no hay más fulminante, no hay más espontánea, no hay más nominaciones y el voto pasa a ser positivo. Ahora votás quién querés que siga en la casa, no quién querés que abandone como era antes. Prueba del líder. ¿Quién será el nuevo líder de la semana? Recordemos que, como decíamos en el vivo anterior, el líder, ahora que están todos en placa, vale muchísimo más que antes. Imagínense, ni hablar ahí nomás de la gran final. Las reglas han cambiado, gente. Las reglas cambiaron. Ahora todos estarán nominados durante las próximas semanas y luego de eso. Hay que tener en cuenta que obviamente al estar todos nominados no hay más nominación, no hay más espontánea, no hay más fulminante y el voto ahora pasa a ser positivo. Vos votás quién querés que siga en la casa. Ahí también hay otro cambio grande a tener en cuenta. Eso por un lado y lo otro que te quiero decir es que la prueba del líder sigue siendo igual. Un líder salva a una persona, pero imagínense el valor que toma esto sabiendo que están todos nominados. Que falta muy poquito para la gran final y que aquella persona que se salve estará entre uno de los dos nominados, elegirá a quién se lleva, a quién salva, e incluso estará muy, muy cerquita de la final porque no queda casi nada. No, que hoy pensaba, es muy fácil la ecuación, o sea, Scarlett, Scar y Jorge se salvan entre sí, si uno sale líder o el otro. Pincoya y Francisco también. Y lo más complejo está entre Connie, Vivi y Scarlett, pero Vivi la salva a Connie, no lo duda. Yo creo que y a Scarlett la salva a Connie, no lo duda. Yo creo que la cuestión está en a quién salvaría a Connie si vuelve a ser líder en estas semanas que quedan. Veremos, veremos qué ocurre y veremos quién salió líder de esta semana. Te mostramos todo el juego. Bueno, ¿cómo era el juego? Estaban los panelistas, esto se aprovechó, había dos que controlaban. Otra que preguntaba, Fran iba haciendo las preguntas, era muy simple, preguntas y respuestas. ¿Quién sabe más sobre Gran Hermano? Una pregunta para cada uno, quien más acertaba ganaba. En caso de empate, hacían una pregunta en la que los jugadores debían escribir en la pizarra un número, quien esté más cerca en ese número de la respuesta era nuevo líder de la semana. ¿Quién habrá salido líder? Te lo muestro ahora en Playta Show. Prueba de líder de esta semana se llama ¿Quién sabe más de Gran Hermano? El que consiga responder más preguntas correctamente será el ganador y se convertirá en el líder de la semana. ¿Cuál era el trabajo de Trini antes de entrar al reality? Tripulante de cabina. Muy bien. ¿Qué otro integrante de la casa nació en Argentina? Fede. ¿De qué color era el peluche de Alessia? Azul, celeste. Ambas son válidas. ¿Qué participante depiló parte de su cuerpo como parte de un desafío? Lucas. ¿Quién es él o la participante de menor edad? La Evijas. Incorrecta la pregunta. ¿Quién se ganaba la vida como payaso? Ariel. Alegría extrema. ¿Qué canción bailaron los jugadores en la prueba por el presupuesto del supermercado? Con calma. Bien. ¿Cuál fue la primera dupla en hacer la compra del supermercado? La Pincoya con la Fran. ¿Quién salvó Icata cuando fue líder? No me acuerdo. ¿Qué pertenencia dejó Francisca Mayra en su último paso por la casa? Colale. Incorrecta. ¿Cuál es el jugador de fútbol favorito de Sebastián? ¿Y en qué equipo jugaba? Juan Román Riquelme, Boca Juniors. ¿Quién fue el primer participante que reingresó a la casa en el repechaje? Yo. Correcto. ¿Cuántos años tenía Mónica al momento de ingresar a la casa? 81. ¡No! ¿Cómo se llamaba la fonda de Gran Hermano? Bigotudo. Correcta la respuesta, se llamaba Bigoteado. El día que inició el programa, ¿cuál fue el último participante en ingresar a la casa? ¿Sí? Estefanía. ¿Quién de los jugadores tiene como segundo nombre Leonel? Hans. Muy bien, Pink. Además de los sesos, ¿qué otros tres alimentos tuvieron que comer en el desafío por comida? Un chule,
lengua y chocolate 100% cacao. ¿Quiénes fueron los líderes la única semana en la que fue otorgado el beneficio a tres participantes? Yo, Sebastián, García. ¿Quién se disfrazó de Marilyn Monroe? No me recuerdo. Trini. ¿Cuál fue la primera canción que cantó Américo? Te vas. Correcto. ¿Con qué número de caja Hans ganó el premio de 8 millones de mercado? 39. ¿Primeros que ingresaron a la casa? 149. Por un día. ¿Cuántos kilómetros pedalearon en la prueba semanal del bote? 42.300. Ya. 40 es el monto del premio para el ganador de Gran Hermano. 31 millones y fracción. 31 millones claro. 750 mil pesos. ¿Cuántas cartas de familiares ingresaron a la casa? 8. 8. 10. Wow. ¿Cuántos jugadores ingresaron a la placa más numerosa del programa? 5. 7. Sí. ¿De creo qué que las dos preguntas son... color era la primera peluca que usó Mónica en una fiesta? Roja. Negra. ¿En qué mes quedó habilitada la nominación fulminante? Agosto. Correcta la respuesta. Hay empate. Entre Jorge y Scar. ¿Cuántas veces ganaron la prueba del supermercado? No hay obesidad. 10 veces ganaron la prueba del supermercado. Por aproximación, la respuesta se le da a Jorge. Eres el líder de la semana. Jorge, nuevo líder de la semana, había puesto 6 respuestas, 6 veces que habían ganado el supermercado. Scar había puesto 5, pero ya cuando fueron a la final ya estaban chochos porque sabían que se iban a salvar mutuamente. Mañana recién, en la noche del jueves, porque la noche del miércoles va a estar Hans en la entrevista que todavía no la pudo tener. En la noche del jueves se va a saber a quién salvó, o en la noche del miércoles. Ah, en la noche del miércoles, perdón. En la noche del miércoles y también va a estar Hans, las dos cosas. Así que ahí se va a saber si salva a Scar o no. ¡Qué sorpresa! Ponele like al video si crees que va a salvar a Scar. Así que este video tiene que explotar de likes porque la va a salvar evidentemente. Así que se podría decir que Jorge y Scar ya están entre los 6 mejores participantes de esta edición de Gran Hermano Chile, luego de culminada la prueba del líder, que era quien sabía más de Gran Hermano. Jorge fue quien ganó. Empataron en realidad con Scar y luego en el mano a mano le ganó Jorge. Así que Jorge, nuevo líder de la semana, aún no se sabe a quién va a salvar, pero todos lo sabemos. No está oficializado, él no lo dijo tampoco, pero bueno, ya todos sabemos a quién va a salvar. Si se le escapa, va a quedar sin efecto. Y esto también nos empieza a hacer preguntar, ya básicamente está definida la placa. Scarcita, Connie, Vivi, Francisco y me queda uno que se me fue. La Pincoya, entre ellos 5, uno abandonará la casa más famosa del mundo. ¿Quién creen que va a abandonar Gran Hermano Chile en esta primera edición? Luego de que Jorge salga líder y seguramente, como te lo venimos diciendo y como lo sabemos, la va a salvar a Scar, su pareja. E incluso recordemos que en la última gala de eliminación él había dicho si estaban Hans, Jorge y Scar. Él había dicho que si se iba a Scar, él agarraba sus cosas y se iba atrás. La verdad que yo no soy partidario de ninguno, pero quería que se vaya a Scar a ver si era cierto que Jorge se iba o no. Me hubiese encantado para ver qué es lo que ocurría. Pero bueno, alguien abandonará la casa más famosa del mundo el domingo y se quedará en las puertas de ahí nomás de la final. Veremos. Recordemos que, ya lo dije, el voto ahora es positivo, ¿eh? Así que la persona que menos votos reciba es la que se va a ir. Para mí, se va a Scarcita. Pero bueno, es mi opinión personal. ¿Tenemos algo más para agregar? Le pregunto a la producción de la noche de hoy. ¿Quiere agregar algo? Sí, como ya estamos llegando ahí a la final, no sé cuántas pruebas de líder quedarán, pero se me hace que una... ¿O dos? Dos. Entonces, bueno, como ya estamos llegando al final, busqué
Quienes habían sido líderes y quienes están en el podio son Jorge, Viviana, Alesia y Sebastián con 3 veces cada Ajá. uno. Siguen Hans y Escarcita con 2 veces y después varios, Ariel, Francisco, Rubén, Scarlett, Raimundo, Federico, Nacha, Cata y Connie con 1 vez cada uno. En total se dieron 6 pruebas, 22 pruebas de líderes y se repartieron entre estas personas. Interesante, interesante. Así que los que más ganaron fueron los 3 veces y fueron los participantes. Jorge, Vivi, y Sebastián y Alesia. Bien, 4 participantes ganaron 3 veces cada uno, fueron los que más ganaron. Quedarían, si no se cruza nada, 2 pruebas del líder más. Y, no, 1 prueba del líder más. El martes 21, ya el 28 no habría prueba del líder porque ya quedarían solo los finalistas. Y el domingo 3 sería la final o el lunes 4. Así que quedarían 5 en la final. Quedaría uno más de lo que queda normalmente, o 4, suelen ser 4, pero por ejemplo en Argentina en el 2022 fueron 3. Iban a quedar 4, último momento, como que lo estiraron un poquito porque le estaba yendo muy bien, quedaron 3. Ahora parece que van a quedar 5, supongo también que por cuestiones de que tienen que remodelar la casa para el Gran Hermano Argentina, bueno, y todo lo que digo siempre que no quiero cansar. Y nos vemos la próxima acá, ¿a dónde? Acá, en Pleita Show.